Xavi. Xavi Serrano. ¿Edad? 22. ¿Fecha de nacimiento? 9 de junio del 93. ¿Lugar? Barcelona. ¿Vives? En Hospitalet de Llobregat, Barcelona. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. 'Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody. Aquí el colega Juanito. Aquí tengo esta. Esta es de Calvin Klein en Italia también. No sé. Sí, al final. Aquí me mandé también. Y la duerme ya al final, que está muy bien. ¿Sí? Aquí también. Aquí estaba esta. Está muy bien. Le pregunté por dónde era el fitting, pero así como si fuera una trabajadora, le pregunté, oye, ¿pero tú eres modelo? Y claro, y los demás chicos se quedaron con la boca abierta, ¿no? Porque luego me dijeron, ¿sabes quién es esta chica? Como una de las dos más importantes de Victoria's Secret. Y nada, es esto que yo tenía pósters de Adriana Lima aquí hace nada, hace 3 o 4 años. Y joder, Irina Shayk, y de estar ahí a estar desfilando con ella. Todos mis amigos de aquí, pues, cocinando, ¿no? I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, but I don't know if you. Que le vemos feliz, que está disfrutando mucho de esto y le está haciendo madurar, no tanto como pensábamos, pero la verdad es que, bueno, yo creo que él está feliz, al final nosotros sí le feliz, nosotros somos felices. Yo preferiría que hubiera podido compaginar, o que pudiera compaginar, que aún no desespero que lo haga, el acabar los estudios, porque en realidad estaba acabando la carrera, y porque ya trabajaba hacía ahora un tiempo en una... Sí, trabajaba en una tienda de ropa mientras estudiaba, pero ese trabajo podía compaginarlo con el estudio. Exacto. Este de ahora completamente imposible. Y además, bueno, entrenaba y, bueno, en fin, que tenía como tres... un poco la parte laboral, más la parte académica, más la parte, bueno, física y deportiva. Estaba bien y a nosotros ya nos parecía estupendo.